La policía de Paraná advierte que no se puede salir a mirar vidrieras. El jefe departamental de Paraná advirtió que durante la flexibilización de la cuarentena, con la apertura de comercios, los controles de tránsito se mantendrán buscando regular el movimiento en la ciudad. Mañana será la reapertura formal de los comercios en Paraná. Los locales de venta de ropa, las peluquerías y otros pequeños comercios y oficios que hace 50 días no trabajan en Paraná, reabrirán sus puertas este miércoles. Deberán cumplir un protocolo y cuidar los horarios. Será de 11 a 18. Suspendieron las mesas evaluadoras en institutos de nivel superior. En las casas de estudios dependientes del Consejo General de Educación no se realizarán las mesas de exámenes como estaban previstas en el calendario escolar debido al aislamiento. Los estudiantes podrán seguir cursando en la manera condicional. Advierten que los autos abandonados son una fiesta para el dengue. Un informe enciende una alerta sobre los riesgos que representan los vehículos olvidados en la calle como reservorio del mosquito transmisor. En Paraná, el año pasado se contabilizaron 70 autos en esa condición. Advierten que 6 de cada 10 pymes no podrán pagar salarios por la crisis. Un 25% de las pequeñas y medianas empresas no podrá abonar salarios, aún con asistencia del Estado, mientras que un 35% lo hará solo si obtiene asistencia parcial o total del programa ATP. Solo un 40% podrá abonar sueldos de manera normal. La municipalidad devuelve 50 autos por día retenidos en los controles. En el juzgado de faltas de Paraná, diariamente, medio centenar de conductores realiza trámites para retirar sus vehículos tras haber sido retenidos en los operativos llevados a cabo por la comuna. Además de las multas, deben pagar 1.400 pesos las motos y 2.500 pesos los autos en concepto de acarreo.